Efectivamente, hace unos días atrás, a mediados de noviembre, tuvimos la grata compañía de dos compañías de circo, de España y de Francia, de Clic de Zaragoza y Plus Petit Cirque du Mundo de París. Siempre recibir compañía extranjera es una maravilla, no solamente por el intercambio que se genera, sino por la posibilidad de mostrar compañías nuevas, poder aportar a la generación de nuevas audiencias, que la gente conozca más del circo contemporáneo también desde otros lados, desde otros lugares del mundo. Y en el caso con Francia es un proyecto muy bonito porque se realizó durante 2 semanas un trabajo con artistas chilenos y franceses que se estrenó en el Circo del Mundo, que después rotó por 3 comunas de Santiago y que tiene una segunda parte, que es continuar el proceso creativo en Francia en junio del 2015 y terminar con una presentación en el Festival de París de Circo Contemporáneo. Así que para nosotros fue un placer tenerlos, no solamente, como les decía, por el intercambio, sino que por la posibilidad de sinergias que se provocan y que en el arte siempre eso hace feliz a la gente. A puertas de cumplir 20 años en abril del año 2015, sentimos que hemos hecho bastante, sin duda. Hemos puesto en escena el circo como un arte escénico, hemos contribuido al país desde esa mirada, hemos contribuido en que el arte no solamente es un espacio elítico, sino que es un espacio social, constructivo, que comunica, que transforma personas. Sin embargo, en estos 20 años queremos dar un salto hacia la excelencia, un salto hacia la autogestión y darle el lugar que el circo contemporáneo se merece. Ha sido un gran esfuerzo estos 20 años de construir para formar audiencias, de construir para formar artistas, de construir para que una organización no fallezca en 20 años. Y ahora creemos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de dar ese gran salto a la excelencia artística, a la excelencia creativa, a promover una industria del circo, a internalizar nuestro trabajo, a salir afuera y a ser mucho más autónomo y autogestionado de lo que somos hasta ahora y menos dependientes. Contenta de haber podido participar de este CityLab 2014 porque le hace muy bien al sector circo contemporáneo. Me pone muy feliz ver en el afiche dentro de todas las artes el circo. Hace unos años atrás eso no existía. Me parece muy interesante también, no solamente para el sector del circo contemporáneo, sino que para todas las artes, que podamos tener estos espacios donde nos conocemos y donde convergemos en espacios comunes para mejorar la creación, para mejorar la industria, para pensar en cosas nuevas. Así que desde ese punto de vista, un 7 para CityLab 2014. Bueno, y muchas gracias a nuestros amigos de Santiago Creativo por todo el apoyo de este año y los invitamos a que conozcan más del Circo del Mundo, visiten nuestra página que es www.elcircodelmundo.com.